There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. All I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside. Hola hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Mi nombre es Débora y me encuentro súper contenta de grabarles otra vez un nuevo video, dándole gracias a Dios pues que hemos amanecido con bien, hemos amanecido con un clima bastante rico, bastante aceptable, no está ni muy caluroso ni tampoco está así como frío, vea, no, entonces está rico el clima ahora. Estuvo lloviendo de hecho casi toda la noche, hasta como ya entrando la madrugada estuvo lloviendo, entonces... bueno, ahorita me he hecho un licuado, como pudieron ver. Ya a las 11 de la mañana, pero es que tenía ganas de un licuado. Porque no comí fruta en la mañana. Quiero ver. No comí fruta. Entonces, les quería contar que pues ya el domingo 6 de agosto, este domingo que se aproxima, ya dentro de 4 días, ya se me cumplen mis 40 días. O sea, es decir, se me acaba la vacación. Ya el lunes 7 yo ya entro a trabajar. Ya comienza la corredera para mí. Esta vacación cayó un poquito rara, porque normalmente en mi trabajo de vacaciones entro los días martes, pero esta vez no, entro el lunes. Así es que no va a haber día para descansar de las vacaciones, sino que pues ya el lunes de una sola vez. Uy, perdón. Ya el lunes entro a trabajar, gracias a Dios. Me siento súper bien, bastante, bastante bien. Ya casi que, tal vez no el 100%, porque pues adentro sigue cicatrizando. Pero sí, yo creo que en un 80, 90% yo ya me siento muy bien. Como pudieron ver, ya estoy haciendo un poquito de oficio. Ustedes lo van a ver en cámara o con velocidad algo rápida, pero no, yo lo hago así despacito, despacito, para no sobrecargarme, ¿verdad? La verdad es que uno después de una histerectomía queda un poquito como temeroso, siento yo. Entonces, pero haciendo las cosas con calma, siento yo que vamos a ir avanzando, recuperándonos bien. Para las que están pasando por esta misma situación o van a pasar por esta situación, pues yo siento que las primeras 4 semanas uno no debe de estar haciendo mayor oficio. O sea, bueno, yo de hecho solo lavaba mi ropa, pero así, o sea, que ni se llama lavar, porque ni la estregaba bien, la verdad es esa. Pero y aparte que ni la ensuciaba, porque como solo en el cuarto pasaba, entonces esa era mi mayor, o sea, como actividad, ¿verdad? Física. ¡Ay, qué mosco! Y eso. Pero ya ahora sí, ya trato de hacer un poquito más. De hecho, uno tiene que ir tratando de hacer un poquito, ¿verdad? De actividad, aunque sea chiquita, porque
Pues el intestino necesita movimiento. Cuando nosotros empezamos a movernos y a tomar un poquito ya nuestra vida cotidiana con precaución, ¿verdad? Entonces, pues el intestino también ya va trabajando de una mejor manera. De hecho, en estos últimos 2 o 3 días creo que no he comido papaya y la verdad que pues mi digestión ha estado bastante bien. Todo, ¿verdad? Todo lo que conlleva la buena digestión. Quiero contarles que ayer me estuve pintando mi pelo de negro azulado porque ya se estaban asomando otra vez las canas. Así es que me las cubrí, ¿verdad? No le grabé eso porque yo no tengo orden para pintarme el pelo. Me lo pinto como se me da mi imaginación. Como es negro, o sea, no tiene mayor cosa, ¿verdad? No que me vaya a quedar manchado o algo así, ¿no? Entonces, quiero ver. Así es que ya hice un poquito de oficio. Ayer me pinté mi pelo. Fíjense que les quiero contar. Se me está cayendo el pelo. Y yo sé que no es por lo que me operaron de los fibromas, sino que hay algo más. No sé si será falta de hierro, me falta alguna vitamina. O será esta glándula que tenemos aquí. Necesito pasar consulta. Bueno, de hecho, el 15 de agosto que tengo mi consulta con el ginecólogo, le voy a comentar que se me está cayendo el pelo. Antes no se lo había comentado, pero hoy sí, porque ya me afligí. Entonces, son toneladas de pelo que se me caen y yo no sé qué se me cae, pero es que no se me ven entradas, no se me ven pelones, no se me ve ralo. Ah, yo no sé. Y no es que esté mudando pelo, porque siempre se me cae el pelo. Pero anteriormente yo había hecho un remedio que es de sábila, cebolla morada, miel. Y miel. Entonces hacía la mezcla de eso en la licuadora, lo colaba con una manta y que me lo echaba aquí, o sea, me embadurnaba toda la cabeza, me ponía una bolsa y me lo dejaba ahí como una hora, hora y media. Ay, me lo dejaba un montón. Y eso lo hacía como 2 veces a la semana. O sea, me crece rápido el pelo con eso y me detiene bastante la caída, increíblemente. Entonces lo voy a estar haciendo porque gracias a Dios tengo como 3 o 4 sábilas ahorita en la casa, entonces le voy a sacar provecho. Así es que pues ya les eché un poquito la platicadita, ya conversé con ustedes de almuerzo. No sé si les voy a grabar el almuerzo porque me acabé la leche y era para hacer una sopa de espárragos. Uy. Bueno, ya voy a ver cómo le hago. Puede ser una crema de espárragos con un poquito de pan tostado. Y eso vamos a comer con pepino y limón y ya. Ay, no tengo ganas de estar cocinando, la verdad es que no. De hecho, sí he estado cocinando, digamos, 1 o 2 tiempos de comida y trato de estarme alejada del fuego, ¿verdad? Porque he oído que eso es malo para la cicatrización interna. Entonces no es que me ponga a estar cocinando con leña y sopones y esas cosas, no, sino que me acerco un poquito a darle vuelta a las cosas en la cocina y ya me separo. Así, para no estar mucho tiempo en contacto con la cocina. Pero eso lo he venido haciendo hasta ya hoy recién, ¿verdad? Porque como les digo, pues yo siento que hay que retomar también la actividad, sino el cuerpo como que a lo largo se vuelve un poquito inútil, siento yo. Así es que nada, eso. Así es que, esa es mi muletilla. Les voy a estar juntando ese video del remedio. Oye, cuídense, nos estamos viendo.